Aquí permanecen acomodados como él los dejó, textos de filosofía, historia, física, economía, que nutrían la biblioteca en su despacho e incluso los libros que colocaba más cerca de su sillón para apurar la lectura. También están las marcas de aquellas páginas que le parecían importantes y mensajes a manera de dedicatoria, como los de la periodista estadounidense Anna Louise Strong, defensora de los movimientos comunistas. Todo esto y mucho más forma parte de la colección documental Vida y Obra de Ernesto Che Guevara, que atesora el centro de estudios que lleva su nombre en Cuba y que nació de la costumbre guevariana de conservar apuntes de estudios, cartas, artículos, relatos y otros escritos. En los recorridos siempre llevaba una mochila y esos eran archivos ambulantes prácticamente, o nómadas, porque le iba guardando. Uno se da cuenta qué cosas que después tenía aquí, cómo los guardó y los conservó en todo ese vericueto y en ese orden, y se fueron destapando, como digo yo, una serie de afirmaciones y de vivencias del Che que nos dan la medida del desarrollo, no de la inteligencia, sino también de la propia personalidad de Ernesto. Y eso lo encontramos en las mochilas. Incluso puedo decir más, él le dijo un día a Leida que eso que había traído, mandaba a buscar de México, no tenía importancia, que lo botara. Lo que pasa es que Leida lo conservó, y así empieza a ordenarse lo que es una sistematización de la documentación del Che sin pensar en un archivo. Desde su salida de Cuba para incorporarse a la lucha revolucionaria en el Congo y Bolivia, la familia del Che conservó documentos personales que son una reliquia para María del Carmen, una de las investigadoras que se ha dedicado por completo al estudio de su pensamiento y su obra. No sabes tú la sensación que se tiene cuando tú tocas papeles de ese niño, de ese joven, porque lo primero que te viene a la mente en el caso del Che, yo misma me preguntaba cuando encuentro unos cuadernitos de que él le puso cuaderno filosófico, y yo me lo encontré. Sí, aquí es una corroboración exacta, pero yo lo primero que me preguntaba, ¿qué estaba yo haciendo a los 17 años? Es decir, aquí tú te comparas y te das cuenta de la grandeza y de la capacidad intelectual que este muchacho fue creciendo a sí mismo para llegar a ser quien fue. Más de 1000 documentos resultado de la experiencia vital del Che, de su puño y letra o de acontecimientos vinculantes, conforman una colección que ha aumentado con los años gracias al aporte de amigos y compañeros, porque Ernesto Guevara dejó, sin pretenderlo, muchas maneras de llegar a él. Su correspondencia, sus diarios, sus relatos, los artículos que publicara en la prensa de la época, las intervenciones públicas en discursos y entrevistas. Y otro de esos caminos es el de la fotografía. Sí, la fotografía también es un camino que te permite ir recorriendo las experiencias que Che va viviendo desde que es el joven Ernesto. Te permite ir observando cuáles son los espacios geográficos, los intereses culturales, la sensibilidad política que se va construyendo y la manera que él mismo va transformando para mirar el mundo. Son esas luces las que permiten conformar una imagen más completa de este hombre que recorrió distintas geografías, cámara en mano, como si buscara captar su propia visión del mundo. Lo puedes ver desde un paisaje en el Leprosorio de San Pablo, en la Amazonía peruana. Lo puedes ver también en las fotos que hace a las ruinas de Palenque en México. Lo puedes ver en el ejercicio del fotorreportero durante los Juegos Panamericanos del 55. Y ya después, cuando triunfa la revolución, lo puedes ver en las fotos que realiza, por ejemplo, en la India, en Japón, en Egipto, y en las fotografías que él va haciendo de los campos cubanos, de las fábricas que visita, de las personas, de los niños. Y ahí vas percibiendo cómo va cambiando la narrativa, cómo de ser un aficionado poco a poco va convirtiéndose en un artista del lente. Desde 2013, esta colección documental que atesora el Centro de Estudios Che Guevara está incluida en el Registro Mundial de la Memoria del Mundo de la UNESCO, un programa que articula esfuerzos para preservar la cultura de los pueblos y evitar la desaparición de las memorias de la humanidad. ¿Dónde estaban tus manos, que en tu contrita planchaban en las tardes blancura por venir? Es la voz del Che declamando Idilio Muerto, de César Vallejo, un poema que forma parte de las memorias íntimas de la familia y que dedicó a su esposa Aleida, como tantos otros. Tiene una voz muy bonita, Eva, un poco gutural, porque es una voz más del sur, que nosotros no estamos tan acostumbrados a ella, ¿no?
Pero sí, además la usaba muy bien mi papá. Los poemas esos que les recita a mi mamá, ella estaba muy orgullosa, entonces me regaló un casete con toda esa grabación de los versos que él le deja a ella de despedida. Y fue para mí el premio más grande que me han dado en la vida, de verdad. Fue hermosísimo sentir la voz de él, porque se lo está haciendo a ella, a la mujer que ama. Eso tiene un valor extraordinario para un hijo, porque tú te das cuenta, si mis padres se amaron, si yo soy el fruto de ese amor. Son estos los caminos que nos acercan al Che, el hombre apasionado detrás del héroe, referente de un mundo mejor que las nuevas generaciones no deben perder de vista para que siga porfiadamente vivo, iluminándonos. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.